This masterclass. My name is Michael and I am product manager for Copperhead, which is a very exciting brand to work for. I am here with Ernesto, who is our uh, brand ambassador for Spain. I come from Belgium and so is Copperhead. It's a Belgian gin, and we encourage a huge, huge success in Belgium. So we said, okay, we have to show this success to the other countries like Spain. And we are happy to introduce Baker Drinks as our Spanish distributor. Our baby Copperhead is only one year old now, and it was created by a Belgian pharmacist. The pharmacist is very famous, it's, it's Ivan Vindevogel. And last summer in 2013, he was laying in the sun and he was uh, reading an article about the history of gin. And uh, he said, Okay, I'm making all my life uh, medicines and food supplements. If gin is so medicinal, I can make a gin too. So Copperhead. You bueno, muy buenos días. Se ha dirigido a ustedes Michael eh, Cobaert. Es el Product Manager de Copperhead Gym. Y voy a intentar traducirle como gran ambasador eh, de Copperhead en España. Yo soy Ernesto Llorente. Es un placer estar aquí. Queremos agradecerlo primero a la organización de Gym Motif por la oportunidad de presentarnos por primera vez en España y e introducir esta marca que consideramos que va a tener un gran éxito en, en este país o así lo deseamos. En especial queremos dar las gracias a Teresa Otazu y a Clara Sendino porque nos han atendido fenomenal, nos han ayudado con cada gestión y estamos muy contentos pues por la gran acogida que hemos tenido estos dos días. En particular eh, quería decir Michael que él viene de Bélgica como la Ginebra y es una Ginebra que tiene un concepto muy muy interesante porque quiere recuperar la esencia de esta bebida como bebida medicinal. Eh, es una ginebra que arranca de una empresa o de la visión de un empresario, mejor dicho, de la farmacéutica que también es belga, Ivan Vogel Y bueno, pues eh, el año pasado o hace un año y medio, en verano, estuve leyendo un artículo sobre la, sobre la ginebra y dijo yo me veo capacitado para ofrecer un producto de, de alta calidad y con los estándares de la farmacia y queremos eh, Decir que estamos muy contentos de la gran acogida que ha tenido estos dos días la, la Ginebra Copperhead, pero sobre todo dar las gracias a, y presentar a Baker Drinks como nuestro importador y distribuidor oficial y deseando pues, eh, que llegue a cada rincón de España y, y que sea de, de su agrado. Entonces vamos a conducirles una pequeña descripción histórica, unas notas de, de la, lo que caracteriza a esta London Drive y al final cerraremos con una pequeñita cata. Todo en un tiempo muy concentrado y esperemos que sea sagrado. Bueno, a nivel histórico, como les decía, yo creo que ya han, han debido escuchar, si no es en nuestro stand, en otros o en otras ponencias, que la Ginebra tuvo un origen medicinal. Se relaciona mucho con la alquimia y es esa es la idea la, alrededor de la que gira Copperhead. El, el destila, la destilación en el alambique de cobre, desde que los árabes lo introdujeran así, todavía se mantiene este sistema como el mejor o el que recupera la mayor calidad del proceso. Y eso se ha mantenido también en Copperhead como un estándar. De ahí el nombre de Copperhead que hace eh, pues una alusión al cobre. Por otro lado, el guiño hacia la farmacia, hacia la alquimia, con nuestros símbolos de, de, la, de, la, de la farmacéutica. Y bueno, pues eh, según evolucionó la historia de la, de la Ginebra, nos damos cuenta que, que fue muy recomendada por los médicos de cada siglo, como por sus muchísimas funciones medicinales, eh, por sus grandes beneficios a nivel eh, de curaciones gastro, eh, gastrointestinales, eh, para curar la histericia, la hidropesía, se recomendaba para un montón, para dolores de cabeza. Eh, hay un montón de manuscritos antiguos que, que ya hacían eh, alusión a, a los poderes medicinales. De las vallas de Nebro infusionadas. Y de ahí se fue derivando un poquito de lo que es la Ginebra. Pero no fue hasta el siglo XVI cuando un belga, Philippus, un médico belga, pues descubrió por primera vez lo que él llamó el aqua juniper. Tradicionalmente, los, los, históricos, los, los historiadores han, han atribuido la, la invención de la Ginebra a dos médicos de Leiden. Franciscus y Silvius, pero ahora están de acuerdo en asignarle esta, este gran descubrimiento al belga de Amberes, eh, Philippus. Y bueno, pues no hay mejor motivo que, que presentar una Ginebra con el mismo origen geográfico que, que la de su gran inventor. Y bueno, pues por último hacer una alusión a Copperhead, como les digo, una marca muy joven, pero que viene pisando muy fuerte y sobre todo basada en lo tradicional, en una London Drive con cinco botánicos muy equilibrada y que esperemos que, que les sea de su agrado. Esos cinco botánicos que les mencionaba, bueno, es muy sencillo. Básicamente la base de vallas de nebro, si no nos estaríamos hablando de una ginebra, eh, pero va, van a ver que por lo demás, aunque solo sean cinco botánicos, tiene una complejidad porque está muy, muy equilibrada. Sí que es verdad que evoluciona y es, es posible detectar la raíz Angélica, otro de los cinco botánicos que yo creo que, que, que ustedes en la cata van a ser capaces de, de poder detectar. Pero está todo bastante bien eh, enmascarado imbrincado y brincado y es muy, muy compleja. Eh, el cardamomo es otro de los cinco botánicos, la, las semillas de cilantro y por último la cáscara de piel de naranja. Y con eso infusionado de una única vez en un sistema de London Dry tenemos una ginebra muy elegante, muy sofisticada, muy, muy apropiada para la coctelería y, y bueno que combina muy bien con todo tipo de, de tónicas, mejor tónicas neutrales, eh, pero esto lo vamos a dejar un poquito al gusto del consumidor como como lo no ser de otra manera. Okay, as Ivan wanted to create a complete story, he decided that the packaging and all the elements and the brand should reflect the quality of our gin. Uh, first of all, you have alchemist gin, refers to the alchemy, as Ernesto explained very well. Then copperhead, of course, refers to the copper color of the bottle, which then refers to the alembic where it is in distilled. Back in the days, it was distilled for first-time alcohol, but nowadays in Belgium, we distill it still in these copper alembics. Then the second meaning is um, copperhead is this snake. Ernesto. Sí, yes, yo I I to, to audience al uh, público la botella para que pudieran so yes. apreciar todos los detalles. Uh, ah, perdón, <laughs> me puse a hablar en, en inglés. Uh, lo que quería decir, Michael, es que la, la marca está, está muy, muy complementada, no solamente el producto que va dentro, creemos que es de altísima calidad, sino que hemos recibido muy buena acogida por el packaging, por la imagen exterior y por el concepto global de la marca. Pensamos que a nivel de marketing se ha hecho un trabajo muy interesante y así nos lo ha hecho saber la gente que ha pasado por nuestro stand. Mucha gente simplemente se acerca y nos dice, qué, qué botella tan bonita, explícanos un poco de dónde viene todo esto. Bueno, Copperhead eh, hace alusión a, al, al cobre, al cobre como un elemento pues ancestral, pero que al final a día de hoy sigue dando los mejores resultados para procesos químicos como, como la destilación. Eh, entonces, Copperhead tiene un poquito un doble significado porque hay gente que no lo sabe, pero en inglés, Copperhead también es una variedad de serpiente, que es la que va eh, enroscada en el báculo, en, que, que es el símbolo farmacéutico. Entonces, es ese doble juego de cabeza de cobre, la cabeza de alambique y la serpiente Copperhead. Eh, que es una variedad eh, que, que refleja el, el, el guiño a la farmacia. Yeah. Y bueno, pues eh, la referencia a la Ginebra del Alquimista, su creador pensó en llamarle la Ginebra del farmacéutico, pero uh -huh. le faltaba esa, ese punto de, de mística y, y, y se ha bautizado como la Ginebra del Alquimista, porque al fin y al cabo son dos, eh, dos ramas de la ciencia o, eh, que, que, que vinieron a heredar la una de la otra, pues, lo que hoy se conoce ya como la, como la farmacia moderna. Mm -hmm. y bueno, pues, eh, hasta ellos puedo contar de, de todo este simbolismo que une la marca copperhead con, con la farmacia. yeah. then we also have, uh, in the snake, you see this saying, which says, consolans posio fortuna inventa. this is latin for medicinal drink, discovered by accident. it used to be a medicine, but soon they found out it's, it's more than a medicine, it's a social drink. Sí, bueno, si sí, sí, ya presta más atención al logotipo que está cercano a, a, al báculo con la serpiente enroscada hay un eslogan en latín que viene a decir Consolans potio fortuna inventa, que traducido al español vendría a ser eh, la bebida medicinal descubierta por fortuna. Eh, bueno, todos hemos recalcado antes que todos sabemos que tiene un origen medicinal. Esta, esta bebida, pero que con el avanzar de los tiempos se ha descubierto que, que más allá de lo medicinal la, tiene otras otras funciones sociales que es lo que nos tiene hoy aquí a todos. Así que eh, un poco por azar hemos descubierto que, que la ginebra es una bebida que, que ha entrado en nuestras vidas y, y, y está aquí para quedarse. Yeah. <laughs> Thank you, Ernesto. And then uh, the Dry Gin, as you already explained very well, five botanicals, only five botanicals. Uh, distilled in one time. Why we chose only five? because then there is room for adding extra uh, experiences, extra botanicals And this we do with our, our blends. Sí, bueno, Michael quería hacer otra vez hincapié en, en que solo tenemos cinco botánicos buscando un perfecto equilibrio, un clasicismo, una London Dry muy bien elaborada y lo que ha querido dejar Copenhagen con esto es un poquito de espacio a la creatividad del cliente. Gracias a tres productos muy muy especiales que hemos también tratado de repartir por las mesas son los blenders que lo llamamos así los eh, functional blenders como las mezclas funcionales porque no son exactamente bitters, ahora lo vamos a explicar muy bien, son unos productos nutrientes que tienen que pasar estrictos controles eh, de, de sanidad y de calidad nutricional en, en Bélgica eh, porque tienen alguna función en el, en el organismo humano. Mm -hmm. no solamente es Yeah. All right, what is, uh, is a blend? And Nesso explained it already a bit. Uh, basically it is a uh, food supplement. And uh, what is a food supplement? It is always uh, a basic uh, of plant extract where there is one or two ingredients which will have an active uh, which will be an active functional ingredient. Sí, bueno, como, como intentaba recalcar antes y, y lo vuelvo a mencionar Michael, no son bitters, son eh, suplementos nutricionales que vienen a aportar eh, beneficios o estimular un proceso al organismo que nos va a ayudar, por ejemplo, ahora vamos a explicarlo mejor, pues a, a aumentar nuestro apetito antes de, mm. de una comida o a cerrar un, una digestión pesada. Mm. O, bueno, ahora vamos a explicar en detalle mm. cada uno de los tres. Eh, bueno, si, si estuviéramos interesados, estos productos podrían incluso venderse en las farmacias, porque tienen total aprobación. Yeah. next to the functional effect, you also have the, the aromatic effect. so each blend gives either a functional effect and then it adds a couple uh, uh, an extra flavor to your gin and tonic. sí, bueno. Eh, em, em, queríamos hacer un, una, un pequeño desglose de los tres productos. Functional Blends, de las tres mezclas funcionales, en las que siempre hay un elemento que es el que lleva la función, la que hace el estímulo al organismo, y luego unos aromatizantes que vienen en forma de cítricos. En particular, el aperitivo, su, su ingrediente funcional es la raíz angélica, nos dulcifica un poco el, el gin tonic y nos prepara para, para estimular el apetito, mientras que el, el pomelo y, y el limón pues, eh, nos dan ese aroma agradable, cítrico, que complementa muy bien. Por otro lado tenemos el digestivum, como su nombre indica, sería para cerrar un, una comida un poquito copiosa o aquellas personas que de por sí ya siempre tienen digestiones complicadas. Pues el, el elemento funcional aquí es el jengibre. Y por lo mismo, el aromatizante es eh, la naranja dulce y el pomelo rosa, que hace muy agradable la, la, la mezcla de, con, los, con los botánicos originales. Pero, pero no perdamos de vista que es el jengibre el elemento funcional. Y por último tenemos el Energeticum, que es eh, quizá, bueno, por la manera de explicarlo en la barra de nuestro, de nuestro bar, el, el que más sonrisas ha, ha despertado, porque la base funcional es el Guaraná. Y yo intento explicar a nuestros clientes que, que es, un, el, eh, es un elemento vigorizante. Eh, casi ayer se me escapaba decir afrodisíaco, esto generaba bastantes sonrisas en en nuestros clientes, pero es así, es, está pensado el energético para ese momento del día que uno está un poquito más decaído y necesita elevar el tono, el tono físico, el tono vital y va pues aromatizado con la mandarina y el, y el limón que lo hacen pues también muy muy agradable. Sí que queremos recalcar que solo con dos tres gotas de cada uno de ellos mezcladas directamente sobre la ginebra ya estamos cambiando el carácter de nuestro gin tonic. Ya. Yeah. Thank you, Ernesto. Um, as Ivan said in the beginning, I don't want to make an ordinary gin and tonic. I want to make one where you are your own alchemist. We sell not a gin and tonic; we sell an experience. Si, sí, como quiere decir Michael, cuando Ivan creó este esta Ginebra, no estaba pensando en crear el gin tonic clásico, sino crear toda una experiencia, la experiencia del alquimista que llama él, que es hacer tras, trasladar al al cliente final. Eh, esa experiencia de prepararlo a su gusto con, con estos productos tan especiales, tan cuidados y, y con tanto valor nutricional para que cada uno estimule en cada momento del día el proceso que, que crea conveniente y, y se sienta realmente un alquimista. thank you. and now how to prepare the perfect copperhead. so first of all we pour 5 centilitros of copperhead in your glass. it could be a cup. it could be a goblet. Bueno, aquí Michael os quiere explicar el perfect serve de Copperhead, que vais a observar que en, difieren algunos pasos en el orden del típico perfect serve y os va a explicar por qué. Primero en la copa serviríamos unos 5 centilitros de, de Copperhead gin. Yeah, and then we add four, uh, three to four drops. Eight is a bit too much. I prefer three to four drops in your gin and tonic. Um, then you add your ice, your botanicals. We do coriander. leaf and uh, orange peel because the gin is is based is distilled on these two uh, ingredients next to the other three one so we we make the the ingredients more to the front see sí, bueno pues para continuar después de esos 5 cl de copperhead procederíamos si así lo quisiéramos a a usar uno de nuestros blenders solamente entre 3 y 4 gotas recomienda michael o que Eh, eso iría un poco al gusto de, de cada uno, pero pensamos que no, no más de cuatro gotas por, por copa o en los vasos que les hemos servido a ustedes, incluso dos, dos gotitas, porque cambia totalmente el carácter y no se trata, son, son altos concentrados, no se trata de enmascarar también la calidad de esta ginebra. Y luego, pues se serviría el hielo para enfriar y se decora con, con la hoja de, de cilantro y con una cáscara, una piel de, de naranja, porque son dos de los de los ingredientes básicos de, de, esta, de esta ginebra. Y por último completaríamos con una con una, una tónica, perdón, eh, premium, pero quizá pues lo más neutral posible. Una Indian Tonic puede ir bien, una mediterránea, una... bueno una J asco, también eh, una, 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 una tónica que sea pues eh, muy muy, muy eh, equilibrada y, y que no sea dulce por, por supuesto para que, para que se mantenga pues eh, es, ese, esos dominantes de la, de la Ginebra Copperhead. Yeah. Okay, as ya nurse already explained very well, it's a bit uh, not the usual order of how to prepare a gin and tonic. Anyone of you know why we add Uh, first the gin and then the blends. Sí, Michael, os quería lanzar una pregunta. A lo mejor algunos de vosotros ya lo sabéis porque habéis pasado a nuestro stand a saludarnos. Pero como veis, el proceso del surf no es exactamente el orden clásico y, y nos preguntábamos si sabréis algunos decirnos por qué estamos eh, proponiendo mezclar el, el blender directamente sobre la ginebra y luego aplicar el hielo y por último completar con la tónica y no hacer... Por ejemplo, primero la, el hielo, como se suele hacer, la, la ginebra, eh, la decoración y completar con, con tónica. Y a última hora, poner esas gotitas de, de nuestro blend. No sé si, si alguien se animaría a contestar. Eh, ¿Por qué pensáis que es así? ¿Por la temperatura? El... El... ¿E por la temperatura. ¿La bueno, eh, no exactamente ese es el punto, pero hay que pensar más en, en disolución. Eh, sí, sí, eso es. Sí. Que si más fría. Eso es. La temperatura entre los dos eh, elementos en la disolución, digamos que es, que es más acorde, pero más allá de eso es también como si quisiéramos mezclar aceite y agua. O sea, hay, hay mezclas que son más y menos solubles. Cuando nosotros eh, intentáramos eh, lanzar estas gotitas de nuestros blenders al final, con la tónica ya servida, sería como que flotaran un poco, invisibles, eso es. Entonces, para hacerlo perfecto las echaríamos justo a continuación de la, de la Ginebra y luego pues eh, completaríamos el pre-preserve enfriando decorando y la tónica en último lugar muchas gracias por la participación yes thank you um, uh, the, the blends are optional but they make the the perfect copperhead if you don't use the blends you can use the the usual order of first your ice then your gin and then your tonic And then, uh, as the extra botanicals, Ernesto will explain uh, the the upper serves. The classic serve is with orange zest and, and coriander leaf, as already explained. And then we have some upper serves for each blend, uh, a different one, like uh, orange zest and saffron cress is uh, is a, is, a, is a plant for the aperitivum. And then ginger and orange peel for the digestivum. And then we use uh, the lemon zest and the dried cranberry for the energeticon. Bueno, aquí lo último que presentamos, esto ya es un, un, un poco más a modo de curiosidad, son otras sugerencias para completar eh, la presentación de, de nuestro Gin Tonic, porque le van muchos botánicos, por suerte le, le pueden ir bien, gracias a, a ese equilibrio y a, ese, a esa estructura clásica de la, de la ginebra, pues acepta, acepta otras combinaciones. Entonces, bueno, yo aquí tengo como referido que en el aperitivo iría bien con unos botánicos de ralladura de naranja y con una hoja de botón de Szechuan que es como una flor la que se llama la flor, la flor eléctrica que, que pega un poquito de, de burbujeo en, en, la, en la lengua eh, con el digestivum pues se sugiere jengibre y piel de naranja como, como, como botánico para, para completar ese ese perfect self con los blenders y para el Energeticum tendríamos la ralladura de limón y los arándanos secos como recomendación del, del fabricante belga yeah thank you um, now I suggest we taste a bit and we smell a bit the gin todo tiene 2,5 centilitros de gin en su glas. Así que primero vamos a escribir los aromas neat. ¿Puedes traducir? Bueno, pues van a encontrar que ya tienen servidos los dos primeros vasos con un poquito de, de nuestra ginebra eh, pura. Nos gustaría que ya la, la estuvieran olfateando, degustando. Eh, captando los, los aromas, queremos que la prueben tal cual, porque pensamos que es un producto de muy alta calidad. Yeah. Entonces, tanto la fase olfativa como gustativa, les animamos a que, a que intenten captar los, los aromas. Eh, Anyone who can que, pick out uh, the five botanicals? A Michael le gustaría saber si les predomina alguno, si son capaces de detectar lo, los cinco de ellos o alguno en particular. El paso por boca debería ser muy muy suave para ser un, una Ginebra del 40% en volumen de alcohol. Ya. Yeah. Naranja y zanahoria. La sí. Cardamomo. Sí, sí, sí. And the the coriander seeds give also the the extra citrus taste when it is distilled. Eso es el cilantro, el coriandro también se deja notar. Y la raíz de angélica yo creo que es también muy clara para para aquellos que ya tienen la nariz como muy hechas, las catas es, es, es una nota bastante, bastante alta de esta, de esta Ginebra. Okay, then uh, we're gonna make a, a Gin and Tonic, so without blend, and after uh, tasting that, we're gonna try uh, a Gin and Tonic with a blend, and you can choose which blend uh, you want. Sí, nos gustaría que se centraran ahora un poquito en el tercer vaso que tienen, que, que es el primero vacío de ellos, porque vamos a preparar un Gin Tonic a la clásica, sin, sin mezcla, sin blender. Entonces, vamos a poner primero, pues como siempre se ha hecho, enfriamos con hielo, después aplicaremos un, po un poquito de... Ah, no, perdón, est estamos haciéndolo ya sobre el segundo vaso, ¿verdad? Sí. Pues va vamos a enfriar el vaso y, y vamos a... Sí, eso es, con, con la ginebra. Así, ahorramos un, un paso, porque vamos, vamos con la, la presentación es un poquito concentrada en tiempo pero esperamos que, que les quede muy clara la imagen de la marca y, y que se lleven pues, la mayor información posible de Copperhead. entonces bueno pues primero vamos a hacer el, el perfect surf sin, sin los blenders para que vean luego cómo cambia el carácter del de gin tonic Can you, uh, do the next? I will. Vamos a utilizar eh, para el gin Tonic la Fever Tree de Indian. En este caso, bueno, no, la, no le vamos a hacer el, la decoración habitual porque pensamos que, que agiliza la cata y, y, que, y que por lo menos... Eh, el Gintonic, así servido, recoge la, la, bastante de la complejidad de este, de este producto. Si, por favor, a alguien le falta algo, me hace una indicación y, y podemos pasar a, a completar. Por favor. Bueno, mientras mis compañeros siguen eh, rellenando sus vasos, pues, quería decirles que por, a, por aquí estuvo ayer en G-Motive eh, Ivan Vindebogel, el creador, el artífice de esta marca y eh, estuvo muy, muy contento de ver este espacio tan bonito. También agradecer a Henry de La Masía, pues, que en colaboración con, con Fenicia Wormet pues, nos, nos eh, ofrezca este, este emplazamiento ideal para, para dar a conocer una marca que nosotros pensamos que es muy especial y, y estamos muy, muy muy contentos de ser parte de la familia Gin Motif este año y deseando volver el año que viene quizás con novedades y sorpresas. <laughs> bueno, ya tenemos todo nuestro gin tonic preparado. ¿Qué les ofrece? ¿Qué, qué, qué les parece la combinación con, la, con una Indian tonic premium en este caso de Fever Tree? cardamom uh, perfume gets really Up to the front wh when you mix it with uh, tonic. Bueno, Michael dice que que justamente el cardamomo se se pone como una nota dominante cuando cuando hacemos esta mezcla ya con con la tónica y es claramente apreciable. <inaudible> yeah. And then and when you taste it, you taste the citrus notes again. Uh, it's 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 very smooth, very soft. It's easy to drink for for everyone. Uh, and and Entonces tenemos espacio extra para leer these mezclas, which vamos a hacer ahora. Sí, bueno, si lo hemos hecho bien, deberían tener todavía un, un segundo vaso con, con solamente Ginebra y vamos a aprovechar a hacer un Perfect set como invertido, como a, a, la, a la manera Copperhead, vamos a decirlo así, y van a encontrar algunos de los blenders ultra concentrados en, en sus mesas, entonces queremos que incluso ustedes mismos, bueno, Michael va a ayudarles a algunos de, de ustedes, pero si quieren... Probar a, a echar dos gotitas con el dosificador eh, en, en el vaso que solamente tiene Ginebra para que vean cómo hace una pequeña reacción química, cómo cambia. Y luego lo agitan para que haga bien la disolución y vamos a pasar a, a enfriar la copa y a, y a completarla. Para que, y van a tener un, el contraste entre un gin tonic un poco a la clásica y, y uno con el blender para que vean cómo cambia el carácter. Si quieren fijarse en cuál de los blenders están usando yeah. para que... Two is more than para que sepan cuáles están tomando, pero vamos, eh, nos encantaría que pasaran luego por nuestro stand y probaran okay. los que les hayan quedado pendientes, porque son todos unos productos maravillosos. Is that, is already in there? No. Sí. ¿Han visto cómo hacía un poquito la, la reacción, las gotitas al caer? Eh? Eso si lo echáramos directamente sobre la tónica al final del proceso no, no lograríamos que alcanzara yeah. la, la mezcla perfecta, la disolución. Sí, evidentemente, pues con la propia, el burbujeo de la, de la tónica sí nos podría llegar el aroma de, de estos ultraconcentrados, pero no alcanzaríamos el, el perfecto serve como lo queremos, el, yeah, it should el remind valor medicinal. Be your own alchemist es un perfecto para uh, este gin. Sí, bueno, volvemos a recalcar que, que la idea es eh, hacer sentir que uno que uno mismo es el alquimista y, y que encuentra su mezcla perfecta para, para el momento adecuado del día. Entonces, lo ideal quizá y, y con esto quiero agradecerle su presencia aquí porque es un horario que que interfiere un poco con lo que es el almuerzo en España. Se nos ha hecho esta hora, pero por eso valoramos mucho más su presencia. Y quizá para los que todavía no hayan tenido oportunidad de comer, pues eh, ahora sería un buen momento para tomar el aperitivo, para, preparar, para prepararnos para una comida más o menos copiosa, diría yo, porque luego queda mucha tarde aquí en Motiv y, y no está de más eh, coger un poquito de fuerzas para, para aguantar bien la jornada. The blends are basically also uh, a thing developed for drinking it with the gin and tonic. So the gin uh, itself is perfectly good for drinking on its own, but the blends we really recommend it for only drinking with a gin and tonic. Si, sí, bueno, lo que lo que quería recalcar Michael es que mientras que la ginebra por su por su delicadeza, por su estructura, se eh, puede ser catada por sí misma, eh, los los blenders, que tienen un, un volumen en alcohol muy elevado, casi cercano al 80%, y su ultraconcentrado, pues eh, no están pensados para, para, para tomarse por sí mismos. Aunque, bueno, una, yo siempre estoy ofreciendo a los clientes una gotita, como si fuera un perfume, incluso sobre su misma muñeca, sobre su mano, para que empiecen a percibir los, los aromas, eh, ya les digo, a, a modo de perfume, pues y les prepare para, para la, la cata del, del gin tonic con, con el blend. Pero son productos que están pensados para ser eh, aplicados al gin tonic. Ahora que tienen ya los dos vasos servidos, más o menos creo que están todos, me gustaría mmm, que valoraran la diferencia entre, entre un gin tonic y el otro. Y, y bueno, sin trampa ni cartón, y viendo que solo con dos o tres gotitas eh, ha cambiado totalmente el, el carácter, creo que los dos deberían ser igualmente apetecibles, los dos deberían tras, transportarnos a aromas muy, muy agradables a sensaciones muy buenas, la, la ginebra evidentemente sigue siendo el cuerpo central y, y, y eso nos garantiza que estamos tomando un gran producto, pero al mismo tiempo el, el blend pues hace su función. Sugiero que cambies un poco entre vosotros, algunos de vosotros tenéis el Digestivum y algunos el Energeticum, así que deberías cambiar para ver la diferencia, porque en realidad cuatro completamente uh, diferentes y esa es la nice parte uh, de esta marca. Sí, Michael, bueno, dice, la, la cata ya está terminando, eh, agradecemos mucho a la organización, este tiempo, le hemos intentado hacer un tiempo exprés. Eh, si tienen curiosidad de, de acercarse a la, a la mesa de otros compañeros para, para catar eh, otro, mm, o intercambiar entre ustedes eh, ot, otra, otro vaso con, con otro blend, o si no, luego se acercan a nuestro stand y les, y les podemos hacer una pequeña... Eh, un pequeño show, por decirlo así, una pequeña preparación de, de dos o tres de ellos para que jueguen a captar los diferentes aromas y, y vean las posibilidades que realmente tiene estos productos. Yeah, thank you, Ernesto. En uh, in Belgium we we also see people getting really creative with these blends. A lot of chefs use it in their uh, restaurants for making desserts, putting it in the in the ice, the vanilla ice or something, uh, making. Uh, bueno, os quiero decir que, que esta marca está evidentemente funcionando no bien, sino lo siguiente, está arrasando en Bélgica y Holanda y bueno, por eso se están intentando abrir mercado en otros países y España para ellos es, es una prioridad. Eh, está dando mucho juego allí en esos países a los chefs, a los grandes maestros de la cocina, todos estos productos porque los pueden introducir en sus postres, pueden... Eh, hacer eh, pequeñas creaciones y, y eh, la verdad es que está está teniendo muy buena acogida incluso en el sector gastronómico por las posibilidades que le está dando Gracias, yeah. okay thank you I hope you enjoyed this uh, presentation and are really enthusiastic as I am about copperheads and uh, if you wanted I suggest go to uh, Baker Drinks uh, for Spain thank you very much bueno pues os queremos agradecer vuestra atención <laughs> thank you